Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Tiempo de compartirle a usted nuestra mesa de análisis. Ya me acompañan aquí nuestros analistas del día. Como cada viernes está con nosotros Inés Figueroa. Buenos días. Buenos días, Lucy. Buenos días al auditorio. También está con nosotros el maestro Felipe Martínez. Buenos días. Buenos días a todos, al auditorio. Bueno, y estamos en espera que se incorpore con nosotros Antonio Arratia. Si les parece, mientras tanto, les comparto la temática de hoy también para usted que nos acompaña amablemente del otro lado de la radio. Hoy vamos a platicar con usted de esta iniciativa presentada por el diputado local del PRI, Edgardo Melem Salinas. Nos da estadísticas que durante los primeros 5 meses del año han fallecido 72 ciudadanos en accidentes automovilísticos, y ante el alarmante número de percances y defunciones que se han registrado en las carreteras del estado, el diputado local del PRI propuso en tribuna del Congreso del Estado la creación de la Guardia Estatal División Caminos y que la Guardia Nacional ponga orden también en las carreteras para disuadir al transporte de carga que viaja a altas velocidades. También propuso hacer un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública para que atienda el tema. ¿Qué opinan ustedes de la propuesta? ¿Es viable la creación de una Guardia Estatal División Caminos, Inés? Sí, bueno, yo creo que no es sencillo. O sea, existe de hecho una policía de carretera, pero con funciones distintas. Yo creo que las carreteras federales están reservadas a la Guardia Nacional ahora, lo que era la Policía Federal de Caminos. Y bueno, sí, por supuesto hay carreteras, muchas carreteras estatales que eventualmente podrían ser atendidas por una división caminos de la Guardia Estatal. Sin embargo, bueno, el problema de hecho existe. Nos encontramos en un periodo de transición dentro de la misma ex Policía Federal de Caminos. Los policías de caminos tradicionales que estudiaban en su escuela propia, como la mayoría de las corporaciones, han sido relevados por elementos de la milicia, del ejército, que yo creo que están en un periodo de adaptación. Hará cosa de un año que se empezó a dar esta transición, y más allá de que puedan finalmente retomar el ritmo del control de las carreteras federales, que son las principales por las que se transita en nuestro país y en nuestro estado, yo creo que sí hace falta una revisión al sistema. Digo, vivíamos un sistema viciado, ya sabíamos, o lo sabían quienes estaban cerca de ello, que en automático los transportistas se paraban donde veían una patrulla y ya sabían dónde estaban las patrullas, y era parte de sus viáticos el pago de un disimulo a los federales de caminos, porque siempre traían algo malo. Y no obstante ello, había un cierto orden que se fue perdiendo, ¿verdad? Y seguramente fue parte de esta transición de meter a elementos de la milicia a ocuparse de lo que era la Policía Federal de Caminos. Pero más allá de ello, nos encontramos con que los transportistas, los empresarios y los operarios han caído en una dinámica de que ya no les importa las autoridades y no les importa la ley. Vemos cada vez con más frecuencia accidentes y cada vez más graves, porque el transportista parece que va solo en la carretera y en el momento que se le antoja cambia de carril, rebasa sin fijarse o aún viendo que vienen otros vehículos, y es una amenaza mortal el transporte de carga, especialmente el transporte de carga, porque el de pasajeros sí tiene una disciplina muy marcada, pero el transporte de carga es una amenaza mortal cuando va, digo, al menos personalmente, y lo he escuchado de muchas personas, que cuando vamos conduciendo en carretera y vemos un tráiler o un camión de carga a determinada velocidad, pues ya sabemos que tenemos que ir a la defensiva, porque en cualquier rato nos va a agredir, porque esa es su condición. No les importa
el resto, porque al final del día, si hay un accidente, regularmente, mientras no es entre ellos, mientras no son en dos unidades pesadas, que ahí los dos llevan la de perder, tratándose de vehículos más ligeros, más pequeños, pues si cometen un accidente, abandonan, es lo tradicional, es casi una ley entre ellos de que causan la muerte o destruyen el patrimonio y la vida de muchas personas y simplemente se bajan y se van y ahí dejan. Y ya saben los dueños que, bueno, pues van a tener que afrontar consecuencias administrativas y regularmente no penales, regularmente se evaden de la justicia. Entonces, eso es lo que ha permitido esta dinámica y que sí precisa de nuevas leyes. Yo creo que ahí se dijo en la sesión de ayer, lo dijo el diputado presidente Isidro Vargas, tiene que revisarse, tiene que hacerse reuniones de los diputados ahí, o sea, también se dijo ahí, un exhorto es una llamada a misa. Tienen que juntarse los diputados con las autoridades federales, con las autoridades estatales, para ver las alternativas legales hasta dónde la policía estatal puede ser coadyuvante con la policía federal, en este caso guardia estatal con la Guardia Nacional, como ahora se llaman las corporaciones, hasta dónde pueden ser concurrentes. Yo digo, a mí se me ocurriría, pues se traen comunicación por radio, pues si no tienes tus facultades, policía estatal, avísale al policía federal que ahí va el trailero, el camionero a exceso de velocidad, rebasando en zonas prohibidas, invadiendo carriles, y en todo caso complementarse, es lo que se me ocurre a bote pronto, pero sí se tienen que revisar las leyes y sí se tiene que hacer algo, porque ya no podemos seguir amenazados de esta manera y viendo la pérdida de tantas vidas. Maestro Felipe Martínez, ¿qué opina de esta propuesta? ¿Es viable la creación de una Guardia Estatal División Caminos? Bueno, sí, sí es viable. Nada más que esto, pues de Mele Salinas, pues fue un punto de acuerdo, no fue una propuesta. O sea, es buen punto, pero se me hace que no se fijó en el alcance que podía tener, el interés que despertaría entre sus compañeros los diputados. Él nada más un punto de acuerdo, un exhorto para la Policía Federal, que el gobierno del estado o la estatal interviniera ante el sector federal. Y que es un buen tema y yo creo que va a dar mucho de qué hablar en los siguientes meses y a lo mejor un año o dos años más, porque en otros estados ya hay lo que se llama la Policía de Caminos, o en este caso sería la División de Caminos. También tendría que verse las facultades en lo que es en lo federal y lo estatal. Yo no creo que el gobierno federal, en este caso la Guardia Nacional, vaya a permitir o vaya a tener acuerdos de coordinación. En Tamaulipas, la Guardia Nacional, lo que es la División Caminos, tiene competencia en 70 caminos, 70 tramos. Aparentemente son muchos porque los puentes internacionales, los accesos son del orden federal. Y de aquí a Matamoros, por ejemplo, pues hay 7, 8 tramos, así lo llaman ellos. En lo estatal tenemos más o menos, son 140 carreteras estatales y municipales. Estatales son carreteras, lo que se llama estatales son 55 y las carreteras municipales son 84, 84 en 26 municipios. Y el tema, yo digo, que se va a actualizar, no nada más es la vigilancia, sino porque esos tramos municipales y esos tramos estatales están destrozados. No tanto para, ¿cómo se dice?, ordenar o estar pendientes de la velocidad de los vehículos, sino que están llenos de baches. Por ahí el jefe de Obras Públicas del estado decía que van a implementar un programa de rehabilitación porque en los últimos 12 años no se les dio mantenimiento. Yo creo que sí van a alcanzar algo si le toman más interés todos los diputados y la Secretaría de Seguridad. Crear la división, o no tanto crear la división, sino las mismas patrullas que están en los tramos estatales que intervengan en el orden de las velocidades. Bueno, ¿y cuál es otro? Por eso yo decía que tienen que
analizar muy bien para no meterse en otras esferas. Hay una ley que se llama la ley de movilidad, que menciona ya algo de las carreteras, y dice que no pueden ir a más de 110 kilómetros por hora. ¿En dónde van a 110 kilómetros en los tramos estatales? A San Carlos, por ejemplo, está lleno de baches. Sotolmarina, La Pesca, sí, hay infinidad de tramos estatales. Lo que más llama la atención en este, porque estamos en el centro del estado, es la Rumbo Nuevo, que es estatal. Ahora, ¿de quién es competencia? De tránsito municipal. ¿Por qué de los municipales? Porque el artículo 115 constitucional le concede a los ayuntamientos la exclusividad única para ver lo de la vigilancia vial. El Estado tendría que analizar si hace convenios con los ayuntamientos, con el federal no creo porque no tiene ningún convenio, pero sí con los ayuntamientos para delegarle esa responsabilidad, porque hay municipios en que no tienen agentes de tránsito. Si hay un choque, un incidente, volvemos a Cruillas, en esa región donde hay 75 kilómetros de ese tramo estatal hasta San Fernando, ¿quién va a tomar conocimiento? ¿Quién toma conocimiento si no se ponen en un acuerdo? ¿El síndico? ¿Protección civil? Yo creo que es un buen tema, un buen punto. También hablamos aquí de las cosas buenas, no siempre de la crítica. Y yo creo que este es un buen punto sobre el que debe legislarse. Si ya hay policías de caminos en otros estados, Chihuahua, Tabasco, sabemos que en Nuevo León, por ejemplo, hay otros estados, pero tienen que ver con los incidentes, accidentes, velocidades, y no solamente como la ley de tránsito de Tamaulipas y su reglamento, que se refieren exclusivamente a la mancha urbana, a los incidentes aquí locales. Desde luego que tienen que ponerle atención los diputados, y no, como se vio de Morena también, de Movimiento Ciudadano con Gustavo, y desde luego el del PRI, Melen Salinas. Ok, correcto. Antonio Arratia, ¿qué opinas de este punto de acuerdo? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Coincides con Inés, con el maestro Felipe? Con mis compañeros, pero es un gran tema, es un gran problema, tan complejo, como para un pequeño punto de acuerdo. Y para una sola, un diputado, una sola bancada. Yo creo que los problemas tan complejos, de los que digo, rebasan el ámbito de una diputación. Obviamente es importantísimo. El diputado debe recibir todo el apoyo de todo el Congreso, pero no dejarlo ahí, porque el tema es grande, es grave. Ya hablamos aquí, algunos compañeros han perdido muchas vidas, y yo no veo forma de corregirlo por tanta complejidad. Primero, no hay una ley claramente que sea a cargo de los problemas. ¿Quién los cuida? ¿Quién les marca las reglas? Que ya hay, pero solo que no las atienden. Y no hay quien las esté vigilando. La Policía Federal de Caminos se hizo vieja. Incluso ya no existe prácticamente. Entonces, ahora lo que vemos es una gran irresponsabilidad, obviamente, de los conductores, del transporte de carga, de los encargados, de toda esta gente que se encarga de esta gran industria. Es una gran industria, pero como también hay mucho dinero, mucha corrupción y muy poca ley, entonces es muy difícil encarrilar problemas, sacarlo a un puerto. Pero creo que Melen acertó, como decíamos, compañeros, es un momento en que alguien se haga cargo, porque tiene muchas implicaciones. Incluso no seamos omisos, veamos el foco real del asunto. Está implicado la delincuencia organizada, está implicado los policías, todos los que se dedican a cuidar carreteras o andan en la carretera están implicados. Conscientemente, ese día, hace poco un fatídico accidente con 26 muertos. Justamente ese día, muy sospechoso, la Guardia Estatal recuperó una pipa robada en Altamira.
Y si seamos, si somos más cuidadosos en la observación, casi siempre los accidentes son de pipas con gasolina o combustible, no necesariamente de gasolina. Recordemos el huachicol, que no se ha desterrado por completo. Entonces, el problema es muy complejo, no se circunscribe a la Guardia Estatal. Aquí implica la autoridad federal, a todas las autoridades. Sin embargo, ahora, a excepción de Melen, que lo hizo, nadie había tocado el tema. Y son muertes continuas. Y no necesariamente son los que mueren, no son siempre los traileros o los pipas. Es gente común y corriente que va transitando por carretera. Y no hay nadie, hasta ahora, que tocaron el tema, que se haya ocupado de eso. Entonces, yo creo que sí es necesario que toque el tema, pero a fondo y con todas las autoridades que tengan que ver en el asunto. Ok, correcto. Es tiempo de irnos a una pausa muy breve. Siga con nosotros. Al regreso continuamos con más análisis de la temática de hoy, además con preguntas que les están llegando ya del auditorio. Vamos a una pausa y volvemos. En el verano loco de H-E-B venimos por todo. Aguja norteña con hueso Supreme, 229 pesos el kilo. Costilla simple con hueso de res, 89.90 el kilo. Y arrachera de res, a solo 279 pesos el kilo. Vigencia al 22 de mayo. H-E-B, lo mejor para ti. Lo mejor para mamá está en la Villa Real. Porque sabemos cuál es el regalo perfecto para ella. Llévatelo con hasta 35% de descuento en línea blanca o hasta 18 meses para pagar. Y además, hasta 5% en monedero electrónico. Dale a mamá una gran sorpresa en este Día de las Madres. Domingo abierto, Matriz, Bodega y San Agustín. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Está con nosotros en el estudio nuestros analistas de este viernes, Antonio Arratia, también el maestro Felipe Martínez e Inés Figueroa. Con la temática de hoy, de este punto de acuerdo que propuso el diputado local del PRI, Edgar Melem Salinas, en torno a que se tiene que buscar la manera de hacer algo ante las estadísticas de accidentes que se han registrado tan solo en lo que va de este 2023. También hacía un exhorto para las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública nacional y estatal para que también pongan atención en ese tema. Si les parece, nos vamos con los comentarios que nos están haciendo llegar. Nos dice, buen día, no hay necesidad de crear una Guardia Estatal División Caminos. Ya existe el auxilio vial, lógicamente para apoyo mecánico automotriz, pero sería contraproducente esta corporación, ya que si en el municipio de Victoria, por ejemplo, vemos a los tránsitos acechando a los camioneros y traileros para infraccionarlos, ¿se imaginan cuántas quejas habría contra estos elementos? Esa parte le corresponde y seguirá siendo de la Guardia Nacional División Caminos Federales. ¿Qué opinas, Inés? Sí, lo que hace falta es una revisión profunda al marco jurídico y a las cuestiones prácticas, que es decir, empatar las agendas de las autoridades para frenar eso que yo decía antes, que es la forma como el transporte de carga se ha ido desbordando hasta convertirse en una amenaza para los automovilistas, para quienes viajan por carreteras en general. Pero mencionaba, por ejemplo, antes aquí uno de los compañeros el tema de la Rumbo Nuevo. O sea, la Rumbo Nuevo vino a reponer otra carretera que sí la cubrían la Policía Federal, la vieja carretera a Jaumabe, a Tula, era de orden federal. Se hace una nueva ruta y ahora es de orden estatal. O sea, ¿cuál es la justificación para no reconocerla? Pues porque no estaba y porque las autoridades no le dan seguimiento, no han ido actualizando el tema, y como esas hay otras. Bueno, la carretera a Soto la Marina, en el tramo de Casas a Soto la Marina, es una carretera estatal. ¿Por qué? Porque la vieja carretera, que sí era federal, o sea, los policías federales cubren hasta Villa de Casas y no cubren el tramo nuevo. Vuelven a cubrir allá en Soto la Marina.
Entonces, ¿por qué? Porque no hay una actualización. O sea, esa carretera nueva, nueva hace muchos años, ahorita ya no es una carretera nueva, no estaba en las rutas de la cobertura de la Policía Federal, y simplemente ya no la cubren porque no hay una actualización. Entonces, hay una serie de elementos que se han ido dejando. Ahora la iniciativa de Melem es por el tema de las muertes, pero como bien señalaba también Toño, pues hay muchas otras implicaciones, no es nada más el hecho de los accidentes, el huachicol pues es uno de los temas. Aunque se ha hecho una campaña muy fuerte para combatir el tráfico ilegal de combustibles, lo cierto es que persiste y está en las carreteras, como está el contrabando, como están tantos temas dentro de las carreteras, que pues hacen espinoso el tema para algunas autoridades, o a lo mejor es poner en riesgo el negocio de algunos desleales funcionarios, por decirlo de alguna manera. Entonces es un tema muy profundo que se tiene que revisar a fondo, en el que coincidan las autoridades gubernamentales, federales y estatales, y también el legislativo. Entonces ahí ya está la iniciativa, a lo mejor con no tantos alcances, pero puede ser o debe ser el motivo de que todas las autoridades se sienten y se pongan a buscarle una solución. Ok, correcto. Tengo un minuto y un minuto para el maestro Felipe Martínez y para Antonio Arratia con preguntas. Nos dicen... Para Antonio, buenos días. Dice, cuando he salido a carretera he visto que sí hay vigilancia de policías. Lo que pasa es que ahorita los transportistas no tienen cuidado y no respetan los señalamientos del kilometraje de ciertos tramos de carretera. Creo que lo que se debe de hacer es concientizar a los transportistas, y hay mejores temas que crear, no de algo que ya existe. Sí, el problema es que esto está costando vidas. Y yo coincido. Pero... repito, esto es un complejo que incide no solo en un diputado, en un gobierno estatal, trasciende el ámbito incluso el federal. Pero si volvemos al tema, cuando es un tema de corrupción, una carretera transita no solo una familia, es una rúa donde pasan muchos delitos, hay mucho tráfico de todo. Entonces, cuando trasciende esto, trastoca todo las cosas normales, y ya no puedes meter la mano tan fácilmente. Ella es un ámbito federal con el estatal, y si no lo hacen en conjunto, esto no va a trascender. Ojalá que ocurra. Es tan importante el tema, tan sensible, que ojalá, y que debe ocurrir. Pero lamentablemente concurren todas las cosas aquí, los delitos, la corrupción, la incompetencia, el desinterés oficial, etcétera. Es muy complejo. Maestro Felipe Martínez. Felipe, nos escribe la maestra Vázquez, nos dice, buen día comentaristas, dice, ¿hay por reglamento ya un horario señalado para los trailers? Pregunto porque en los últimos días ha habido muchos accidentes provocados por transporte de carga precisamente. ¿Qué se haría en este tema? Bueno, los hay en periodo de vacaciones, periodo alto de vacaciones, ¿verdad? En junio, los dobles remolques que nada más pueden circular en ciertas horas en la noche, pero nadie los respeta y tampoco les va a entrar la concientización a los traileros porque andan contra reloj, es su paga, les exigen. Ahora también yo estoy de acuerdo en quien dice que no se necesita crear una policía de caminos, sino darle facultades a la Guardia Tamaulipas, que ya están ramificados en todos los municipios, pero nada más están parados en las, porque no tienen facultades. Si hay un accidente en el tramo de Jaumabe, supongamos, tiene que intervenir tránsito, o en el último metro de Victoria tienen que intervenir tránsito local, y que tienen que ir, y ellos no vigilan. La ley les otorga facultades de vigilar, de colocar reductores de velocidad, lo que se llama hábilmente topes, pero no lo hacen. Ahora también hablaban de la corrupción. Desde luego que va a aumentar la corrupción, como se está dando en las ciudades, como se da en Victoria, como se da en todos lados. Pero yo creo que es un mal necesario también, porque es de doble filo. También el que quiere, para la corrupción se necesitan dos, uno que da y otro que recibe.
pero en general yo creo nada más acoplar, darle facultades a esos patrulleros que ya están nada más parados en las carreteras, pero no en lo federal, en las estatales, yo decía, hay tramos largos de carreteras estatales y hay municipales también donde pueden intervenir con acuerdos de la estatal con los ayuntamientos para poder intervenir, si no, no estarían violando la Constitución y cualquier controversia los echaría abajo. 20 segundos, Inés, ¿con qué cerramos? Sí, yo creo que todo empieza con atacar la impunidad. Lo vimos, lo que decía Felipe, ahora en el periodo vacacional, al inicio del periodo vacacional, la policía estatal, en base a un acuerdo local, estuvo parando a los dobles remolques y de alguna manera en los primeros días se frenó esto, porque como bien lo dice también, nadie hace caso. Entonces se frenó al principio porque los estuvieron parando. Luego, en algún momento se relajó esa medida al final del último periodo vacacional y volvieron otra vez los dobles remolques a las carreteras y fueron causantes de varios de los accidentes que se dieron al final del periodo vacacional. Ok, correcto. Antonio Arratia. Yo creo que ya no es cuestión de concientizar a los choferes. Esto ya es de leyes y de justicia, la aplicación de la ley. Porque ellos, si, yo estuve checando las reglas, lo que tienen que cumplir para subirse un camión, son infinitas. Es increíble que puedan superar esas reglas. ¿Cómo lo hacen? Con corrupción. Entonces, cuando está la corrupción presente, es muy difícil solucionar la cosa. Esperemos que pronto esto avance. Ok, correcto, maestro Felipe Martínez. Hacerlo y pegarles en la bolsa a todos. Por ahí entra la educación, no hay más, multas. Okay, correcto. Multas. Pues con eso cerramos. Gracias a usted que nos acompañó del otro lado de la radio con este tema, este punto de acuerdo sobre regular más lo que es el tráfico, evitar accidentes. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, gracias a todos. Antonio Arratia, gracias. Gracias a todo el auditorio. Y maestro Felipe Martínez, gracias. Gracias. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente fin de semana. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.